Muy contenta de estar contigo, querida Jessie. Y bueno, cuéntame, ¿qué anduvo haciendo Gustavo? Gustavo, que anda de viaje, muy intenso, sí. Gus, en este viaje, con unas imágenes padrísimas que nos ha compartido. Y precisamente vamos a ver parte de este viaje que está realizando, precisamente en Tailandia. ¿Quieres ver esas imágenes? Claro que quiero ver. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Resulta que aquí al norte de Tailandia abren los mercados de noche abren los mercados, entonces estamos en uno y hay cosas de Muay Thai. Por ejemplo, aquí hay calzones de para Muay Thai, aquí hay vestiditos con elefante, que es el animal. Miren, les voy a enseñar aquí todo esto, cosas de Muay Thai, los elefantes. Acá, o sea, es un mercado en la noche, ropa. Este, con una pijama, ¿no? ¿O qué madre? ¿Qué? Yo no me lo pondría, ¿eh? Bueno, o quién sabe. Chance sí me lo pondría, ¿no? Chance sí me lo pondría. Vamos a ver qué hay acá. Están haciendo acá de comer. Bien, vamos a acercarnos. Aquí. Jugo de guayaba, de mango, de strawberry, de orange, de coco, de naranja, de fresa, de mango, de guayaba, de jugo de passion fruit juice, de lichi, de kiwi. Mira, es el área de comida. Área de comida, mucho extranjero, como pueden ver. Aquí hay fish curry spicy. Esto es... Hello. Hello, how are you? Thai pork. Fish, pescado. Thank you. Aquí está ensalada de papaya. Y aquí... Ah, miren. ¿Qué tal esos camarones, Y esos pulpos, ¿qué me dicen? Adis, tú conoces, ¿no? Sí, de hecho, ya fui hace como 5 años con mi galán. Éramos todavía novios. ¡Ay, andábamos de amaciato! Sí, andábamos por allá y está bien padre porque el viaje de Gus creo que está... Obviamente, en ese tiempo pues yo no le daba las redes sociales ni nada, ¿no? No le entró muy bien. Pero Gus todo lo está documentando y ves cosas tan coloridas, recuerdas tantas cosas y lo que dice no lo exagera. Uh-huh. Eso de los bares, de la vida nocturna, de cómo son los puestos. Hay un mercado que es el más grande del mundo, ajá, que son aproximadamente 15,000 puestos, el mercado en Bangkok, Tailandia, uh-huh, y lo ven 200,000 o 300,000 personas al día. Ese mercado no te la acabas, está maravilloso. ¡Qué padre! Oye, pues fíjate que estuvo también en un mercado en Tailandia donde se hacen sombreros y fíjate, ay, sí, qué tipo de sombreros hacen. Estamos en una pequeña provincia de Tailandia donde las señoras tejen sombreros de palma, de bambú. Esto es bambú. Esto es bambú. Y esta señora, hola, Sabadija. Sabadija. Delgadito para hacer taleo. Ok, y ese cuchillo es muy filoso, sí, ¿verdad? Sí, manual, hace de mano. Ok. Y de este hacemos esta forma, ¿no? Okay. Para nosotros este sombrero.
sombrero y también algo. Este es okay. Ojo de paraíso. Ojo de Dios. Ojo de Dios. Ojo de Dios. Ojo de Dios, ojo de paraíso. Este es como tenemos amuleta. Cuando llevamos este sombrero, okay. Como amuleta también, ¿no? Se pone en estos moldes, mira, aquí está. Aquí está el molde, aquí lo estamos viendo, un molde. Sí, hecho para bloqueo. Para que se mueve. Para que no se mueva. Perfecto. Y después, ¿qué le ponen encima? ¿Esto qué tiene encima? Hoja de palmera. Hoja de palmera. Para hacerlo. Ajá. Así. Necesito luz. Ok, a ver. Y luego ahí, uno, dos, tres. A ver, explíqueme de ahí, explíqueme. Abajo. Ok. ¿Cuánto vale esto? ¿Este cuánto vale? Este normalmente 200 más. 200 más. ¿Cuánto es en dólares? 200 más son $5. $5, 5 por 2, 100 pesos. ¿Y cuánto se tarda en hacerlo? Iván Cena. Amén. Dos días. Entonces, ahí lo hace este. Okay. Entonces, pero si hace solo este... Yo creo que necesita 2 días para tener uno. 2 días para tener uno. Estamos. Trabajo. Pero aparte, qué trabajo, ¿no? Qué dedicación. O sea, ve nada más lo que hace esta gente. Qué hermoso. Lo mismo que nuestros artesanos mexicanos. Claro. Digo, la artesanía, es decir, el trabajo artesanal es minucioso, es entregado, requieres de tener, pues, el talento, el ser perfeccionista. Uh-huh. Y así como decía, bien decía Gus al inicio, ¿no? Que era de palma. Bueno, acá lo hacen de palma y otros materiales. Pero, por ejemplo, allá el bambú es todo. ¿Sabes qué me sorprendió mucho ver en China, por ejemplo, que allá en lugar de varillas o de traves para subirte en los grandes edificios que construyen, lo que utilizan es el bambú? Y el bambú es súper resistente. ¿En serio? Yo estaba sorprendidísima. Veía los grandes, grandes, grandes edificios y las traves eran de bambú. Mira, qué interesante. Sí. Y también muy interesante, sabemos que Gustavo es de buen comer, pero comer escorpiones... Sí, ¿será que los habrá comido? A ver, vamos a ver esto que está haciendo Gustavo. Encontré aquí en la calle. Esos son tarántulas y son escorpiones. Nomás, déjenme voltear aquí para... Hola, aguanta. Aquí lo tengo. Es un escorpión esto. Y esto de acá, les voy a enseñar. Es una tarántula. Another one. This. $500. $500? Esto vale 500. Comérselo. Y este que tengo aquí en mi mano, este va 100. Estoy en Bangkok. Aguanta, ¿no? ¿500? ¿100? ¿500? $500. Dice que 500. How much? This. ¿Cuánto cuesta eso? $100, 100. $500, $600, ok, que 500 las tarántulas. Y esta, no más vean el tamaño. Y estos valen, esos escorpiones, valen 100. A ver, yo le voy a pagar a ella, porque yo, a ver, yo con todo el respeto del mundo, no puedo. I can't. No puedo. Si yo respeto lo que la gente coma y diga yo no puedo. A ver. Ah. Wow. Yami. Yami. Pero el dinero, pásamelo. Pay her. $200, ok, $200, ok. Y ahora, buen provecho, la gente que está desayunando. No puedo, no. I can't. Sorry, but I can't. No puedo. No puedo. No puedo, pero tú sí. Tú sí. I have a little problem. With the internet, good pro,
Well, ajá, sí. You no eat? No, que yo no como, no, mi madre. Okay. Ajá. Continue, continue. Yummy. Yummy, yummy. Yummy. ¡Se lo está comiendo! Thank you. Thank you. Lo que encontré. No, yo no podría. No podría. ¿Tú sí? ¿Comiste cuando fuiste? De hecho, hay un video por ahí que lo tengo, pero en ese tiempo era Facebook, hace 5 o 6 años, no sé. Y sí, iba con mi galán y León lo que hizo fue que se come así el escarabajo y lo el escorpión. Y luego le sale, así como la chicatana a las hormigas, que no nos hagamos, porque aquí en América, vaya que comemos, ¿qué decíamos ahorita? Jumiles, escamoles, las hormiguitas que son chicatanas. El escorpión y la tarántula tienen la pancita, pero esa queda como aguadita, o sea, está crujiente. ¿Y cuando la muerde sale algo? Sale la cosita así, ese material así como baboso, ¿verdad? ¿En serio? Lo peor es que después de eso me quería dar un beso. Dije, ay, sí, no lo voy a permitir. No, guacala, no se me antoja nada. La verdad es que yo tampoco podría hacerlo. Gustavo tampoco lo pudo hacer. Pero digo, qué padre compartir eso, pero si no, yo no podría. Allá los comen. Y mira, ya subieron de precio. Según cuenta Gus, eran 500 pesos. O sea, según lo que estoy diciendo, 500 pesos costaba. En ese tiempo, hace 5 años, eran como, no sé, 200, 100 pesos cada uno. Pues sí está caro, ¿no? O sea, sí está caro, ¿no? Pero los meten vivos, ¿sabes? Es la gracia que los meten vivos en el aceite y luego ya los... O sea... Ay, no. Acabas de decir... No podría. La verdad, yo no podría comer nada de ese tipo de cosas. Pero además, por ejemplo, allá lo que comen mucho es como calamares y estas cosas con dulce. Así como acá te comerías una paletita tutsi, bueno, sin decir marcas... Ahí, o sea, es algo, tienen unos gustos muy distintos. Oye, pero la comida es buena allá, en general. La tailandesa a mí me gusta mucho. No sé qué nos vaya a venir a contar Gus, si subió o bajó de peso, porque al igual que a él, a mí me encanta comer. Entonces yo creo que es difícil encontrar lugares donde comas. Por ejemplo, una vez comimos perro sin saber que estábamos comiendo perro. Cuando vimos las costillitas dijimos, esto no es de cerdo, esto está muy chiquito, y era perro. Entonces, las diferencias... No puedo, y luego... Mira, lo padre del viaje que está haciendo Gustavo ahorita es que te enfrentas a una cultura muy diferente, muy diferente, y está padre, porque a través de sus videos, pues, vemos lo que... Y lo conocemos, que claro, ¿no? O sea, el hecho padre de que, bueno, la gente que a lo mejor no quiere o no puede ir, pero que lo estamos viendo a través de estas imágenes de Gustavo y este viaje que está haciendo, pero si yo, a mí la verdad es que comer eso, no, o sea, lo que nos ha mostrado de los templos y eso se ve interesante, pero comer, no. Esas cosas sí, ¿no? Que yo pensaba que la verdad es que antes de ese viaje yo creía que el budismo era algo como filosofía, que lo es, y como algo de adorno, ¿no? De decoración, ajá, que también. Pero créeme que estando allá, bueno, a mí un Buda me habló. Bueno, cada quien, yo estoy muy loca, pero lo que yo creo es que un viaje así, claro que te ilustra. Y sí, que... claro, y es conocer otra cultura, o sea, cosas, por ejemplo, lo de los elefantes, que también fue, que está padrísimo, ¿no? El hecho de ver los templos, el templo blanco que nos mostró, el templo negro, también quiso que no estaba tan bonito, pero bueno, lo conoció, o sea, es otra cultura, ves este paisajes impresionantes, esos edificios tan, tan extraordinarios, los templos, o sea, sí es otra onda, ¿no? Qué padre, Gus, qué padre que te la estés pasando así, y síguenos mandando más videos, porque sí está muy... Debiste aventarte, hombre, pues ya estás allá, un escorpioncito, pues qué tanto es tantito. Ay, no, oye, la gente dice, te dice, Miriam, las tripas, Adis. ¡Claro! Leticia Rosas, yo tampoco podría, y por eso no envidio mucho ir, chocalas, yo tampoco. Miriam, ¿de dónde sacan tantos escorpiones? Buena pregunta, fíjate que no pregunté tal cosa, yo pregunté cuánto cuestan y cómo se comen. Gus debería, Gus seguramente sí preguntó. Sí, ¿verdad? Gus seguramente sabe. Pero sí está padrísimo este viaje que se está haciendo. Ay, espérame, porque se me salió de... Y aquí en México no nos sorprendamos porque comemos hormigas, comemos gusanitos, comemos grillos, comemos muchas cosas. Tal vez haya esos, ay, ¿cómo es posible que coman hormigas? Y se comen los escorpiones. Es cuestión de cultura, oye, yo creo. Claro, Jenny Olivar, muy buenos días a todos y lindo fin de semana.
Solo paso a dejar mi comentario y mi like porque ando en junta. Beso, Jenny. Muchas gracias. Maite Velázquez. Buenas, buena chat. Angélica Torres. Buenos días, amigos. Tengan un excelente día y un buen fin de semana. Saludos. Doctora Sequeira, te mando un beso. Yo con todo lo surgido con COVID no me lo comería. Liz Munguía, gracias. Miriam, muchos besos. Elvi Herrera, buenos días. Mujeres bellas, les deseo un feliz viernes. Mándenme sus buenas vibras, las necesito. Buenas vibras, Elvia. Claudia, hey, muchachas, forman una gran dupla para llevar los programas. Deberían tener uno ustedes dos. Que se llame Addis y Jess. Addis y Jess. ¿Te das cuenta que tu nombre es así como de exclamación? Yes. Voy a hacer, con eso de que ahora los de que empiezan con G no les gustan sus apellidos y le ponen G. Ah, es cierto. Jessie G. Es mi, como Carol G. Jessie G. Muy bichota. No, Gustavo ya regresa. Liz Munguía, buen día a todos. Rubí Ríos, sí, aunque sea un llavero, mi gusto, trae un souvenir para los fans. Gracias, Alberto Maqueda, por siempre estar pendiente. Adrián de la Barrera, tienes razón, Jessy, ante todo la actitud, claro. Laura González, felicidades a Manuel José. Apenas anunció anoche concierto en Scala de Miami y ya quedan muy pocos boletos. Ah, gracias, Laura González, por la información. Qué buena onda. Qué bueno que le va muy bien. Leticia Rosas, Adis, qué linda compañera con Jess. Ay, no, y ella conmigo es lo máximo, muchas gracias. Teresa Cruz, no, por favor, yo no comería ni un bicho, con todo respeto, guácala. Efraín Benítez, buen día, Jessica y Adis, muy guapa, saludos. Maite Velázquez nos manda muchos saludos, las chicas bellas, dice, muchas gracias. Miriam dice, mil veces mejor comer unos camarones al mojo de ajo. Ah, eso sí están buenos. Que los camarones, pues son cucarachas del mar, ¿no? Ay, sí, pero ¿verdad? Saben deliciosos. Ay, no bueno. Los ves tan feos. Pues no. No los ves así como ya pelados de ver. Todo, pues exactamente. No. Camarón pelado. Y además, qué rico, ¿sabe? Vamos a saludar juntos a Gustavo Adolfo Infante, titular de esta emisión. Gustavo, buenos días. ¿Cómo están? Buenas noches acá en Tailandia, ¿me oyen? Claro, sí. Muy bien. Es que estoy en un restaurante muy fufurufo acá. Adi sabe de qué le estoy hablando, estoy en el Siroco. El Siroco es el lugar más fufurufo. Oye, ¿estás en las alturas, Gus, ahorita? Totalmente. Donde se filmó ¿Qué pasó anoche? Exactamente, donde se hizo ¿Qué pasó anoche? Exactamente. Estoy aquí en el Siroco, nada más que tenemos reservación en la terraza, pero está lloviendo, entonces estamos en el piso. Nos ¿qué? Metieron al domo. Nos metieron al domo, mira, es el domo. Es el domo del lugar, estamos en el piso 68. Mira, les voy a mostrar un poco la vista. Bueno, ese es mi hijo. Ay, estoy viendo a Gus. Mi esposa. Hola, Vale. Hola. Aquí. Hola. Y aquí está la vista de Bangkok de noche. La vista, nada más que está todo empañado los vidrios, está todo empañado el vidrio, está viendo que caen unos aguaceros. El día de hoy anduve ya en un lugar que no es la isla, porque no es una isla, es un parque de changos. Hay miles y miles y miles de changos y de murciélagos por allá. Una cosa preciosa. El chango se te sube a la cabeza y te roba los plátanos, y te roba los cacahuates, y te roba los elotes. Se pelean entre ellos, unas madrizas, las mamás defendiendo a los bebés, se muerden la cola entre ellos. Y hay una jefa, que son unas signas viejitas, pero traen sus varas. Entonces dice mi esposa, ¿cómo le hacen caso a la señora? No, les dan los madrazos, que les van haciendo caso. Lo que pasa es que le tienen pánico, ¿verdad? Ahí está trayendo el pánico. ¡Qué padre! Oye, Gus, es cierto, ahorita que estás en las alturas del Siroco, que es un lugar
que vale la pena ir, aunque es bastante caro, tienes que reservar con tiempo, incluso solamente llegar a ver, porque es realmente un mirador urbano, tienes que pagar solamente para entrar, ¿no? Exactamente, mira, ¿cuánto? 3,000 bahts. Gustavo reservó hace unos días, prácticamente desde que llegamos aquí a Bangkok, ajá, hace como, sí, como 15 días, Gustavo reservó y eran 3,000 ¿qué? 3,000 bahts. 3,000 bahts, que cuánto es en dólares, ahorita les digo cuánto es en dólares, ajá, simplemente para reservar, y hoy venimos muy cansados, la verdad. Son 1,600 pesos nomás de reservar. Ajá. Es como el cobre para entrar en este lugar. Sí. Espero que sea una maravilla, porque yo pedí un pozole. Ah. Pero con escorpión, Gus. Oye, fíjate que hace rato estuve en una calle donde hay antros y piratería y demás. Entonces, me iba a comer un escorpión y una tarántula, por supuesto que no lo hice, porque sabes que son costumbres muy distintas a las nuestras, entonces se necesita en serio estar acostumbrado a esto, o muy hambreado, como los que se meten a los realities de Survivor, y soy la estrella, y quítame del camino, y cosas así. Él estaría muy muerto de hambre para comerte una cosa de esas, ¿no? La neta, con todo el respeto. Y fíjate que aquí está la weed, la mota, está permitida, legal. Entonces, en todos lados te venden mota. En todos lados tiene una pesta mota la ciudad. Así como es Los Ángeles, así como es Miami, así como es Las Vegas. Aquí, desafortunadamente, Bangkok también es una ciudad que muchas partes, sobre todo las partes donde hay turismo, huele mucho a marihuana, desafortunadamente. Y como dices, llegaron en tiempos de lluvia, seguramente verán que no hay mucho sistema de drenaje fluvial y es muy complicada la ciudad, como acá comprenderemos. ¿En serio? Sí. Uy, no. No, hay un tráfico, hace un tráfico aquí, que para qué les cuento, pero aparte aquí manejan al revés, manejan del lado izquierdo, no manejan como nosotros, del lado derecho, el volante está del lado derecho, no del lado izquierdo, entonces te bajas del lado izquierdo en vez del lado derecho de los carros, entonces están atropellando en todos lados, y lo que hay que reconocer es cómo adoran a Buda, eso sí es de admirarse y de reconocerse, así como en los Emiratos Árabes, que son musulmanes recalcitrantes, aquí son budistas recalcitrantes, respetar ese tipo de situaciones y ese tipo de religiones. Hay más de 33,000 templos en Tailandia. Sí, ¿no? 33, sí, no es una verdadera locura. El día de hoy, incluso les mandé ahí, estuve con el Buda sentado, fuimos a ver al Buda sentado esta tarde, es una estatua que mide 90 metros de altura y 66 de ancho, espérate, déjame ver qué me trajeron aquí, ¿qué será esto? Melón. ¿Es melón? Bueno, nos trajeron melón. Es carísimo el melón. ¿Melón? ¿Pero cómo? Pues no. ¿Con qué? Es que no la puedo mandar eso. A ver, mándase a Yesca Gil, por favor. Mándase a Yesca Gil. Es que te vamos a mandar una foto ahí del Buda, que creo que se la mandé, ¿no? Sí, uno dorado hermoso, gigante. A ver, ahorita la vamos a ver. Que vimos la perspectiva de tamaño contigo y está gigante. Claro. Sí, exactamente. Entonces ahí hay que... Déjame se lo mando, Mar. Hay que pedir un deseo cuando uno está ahí. Oigan, mire, ya, sí está muy padre aquí. Pero ya quiero regresar a mi patria, ¿eh? A ver, Gus, pregunto. ¿Qué es lo más rico y qué es lo más feo que has comido? ¿Qué han comido ustedes allá? Fíjate que en Vietnam se come muy mal,
se come muy gacho en Vietnam, para mi gusto, para el gusto de todos nosotros. En Tailandia se come delicioso, el arroz pegajoso, oh, es una verdadera chulada. La sopita El arroz la azul. ¿La sopita qué? Patay. Hemos comido mucho en el campo. Hemos comido mucho en el campo, es una verdadera delicia la comida tailandesa, lo agradezco mucho, se parece un poco a la mexicana, tiene picante y pero en serio, en Vietnam nada que ver. Camboya me gustó mucho la comida, y aquí en Tailandia también, compañeras, pero afortunadamente y con el favor de Dios el próximo lunes ya estaré ahí, porque ya ves que luego hay personas que están diciendo que como tengo averiguaciones previas, me han corrido, que ya me corrieron. Hasta ya te llegó el chisme. O sea, ni me ando escondiendo, ni nada, y el lunes regreso a los tres programas que tengo en Imagen Televisión, y a este programa que tengo la oportunidad de hacer a través de YouTube y de Facebook. Y yo nomás le digo a la gente, no se dejen engañar por gente que no tiene trabajo, ni oficio, ni beneficio. Ok, pues aclarado el punto. Ya está, sí. Podemos ver la foto del Buda exactamente que mencionabas, que está imponente. Impresionante. ¿No? Sí. Oye, ¿tú sabes si Buda era hombre o mujer? No tiene sexo Buda. No, es andrógino la imagen del Buda. No tiene sexo porque tiene boobies, tiene senos, pues, o pechos, o boobies, pero, y luego hay unos que, todo depende, de repente si es en el pueblo, que lo hacen más bonito, lo hacen más feo, lo hacen más gordito, o es decir que como nadie lo conoció a Buda, o nadie se acuerda cómo era, pues cada quien lo hace como quiere. Entonces, y el Buda gordo, el Buda que está como yo, es el Buda feliz, que es el que va a ser dentro de 5,000 años, en el año 5,000 va a nacer. 5,800. Exacto. Y ves cómo llega la gente con sus flores de loto, que yo las fui a conocer allá, Gustavo. Yo también, fíjate que la flor de loto yo no la conocía, que es una flor, o sea, porque siempre digo, es que se siente en flor de loto. Pues que así es la flor de loto, así es la flor de loto. Pero bueno, oigan, compañeras, dice mi esposa que se ven muy bonitas. Ay, gracias, besos, Vero. Un beso, y la hemos pasado bien aquí, pero ya los extrañamos. Ya, andamos por ahí la próxima semana con el favor de Dios. Gracias, que tengan un buen día, que tengan un buen fin de semana, y recordarles que mañana sábado, a las 9:00 p.m, tenemos el minuto que cambió mi destino, que tenemos a Marta Guzmán. Ojalá nos hagan, es más, pónganme el promo, ¿no? Por favor. Ojalá nos hagan favor de acompañarnos de 9:00 a 10:30 p.m. Y a las 12:00 p.m, de 12:00 a 1:30, tenemos de primera mano, y de 1:30 a 2:30 tenemos Memorias del Minuto que cambió mi destino. No sé quién va a estar. ¿Quién va a estar este sábado? ¿Sabemos? La banda MS. Es verdad. Sí. La banda MS que va a estar en Las Vegas, que hay que ir a verlos. Pero vamos a ver primero el avance de Marta Guzmán. ¿Sí, compañeros, está listo? Vamos a ver el avance. ¿Qué hay de cierto aquella leyenda urbana que gira en torno a ti? ¿De qué? Que una vez te agarraron haciendo el delicioso. Y quien nos cachó fue mi papá. ¿Sufriste acoso también en Televisa? Y me siento y me dice, me encanta que seas una mujer que no le importa que se le marquen los pezones. ¿Cómo te enteras tú que tienes cáncer? ¿De mama es? De mama. Sí, o sea, fue una bolita abajo del pezón del seno derecho. ¿Pensaste morirte? Por supuesto que sí. Buenísima la entrevista, no se la pierdan. Una montaña rusa de situaciones, ¿no? Sí. O que nos hagan favor de acompañarnos, y a la 1:30 de la tarde la MS, y a las 12:30 a las 12:00 p.m. Al fin de primera mano.
Les mando abrazo. Yo a las 3 de la tarde, 3 o 5 de la tarde, ¿qué van a tener, Adis? Pues obviamente tenemos muchas exclusivas, mucho que platicar con ustedes en punto de las 3. Volvimos al horario habitual, Gus. ¿De 3 a 5:30? No, no, bueno, inicial, el horario inicial habitual. De 3 ah, a 5. Bueno. No, no, no. Espérate, es que el horario inicial era a las 12 del día. Luego fue a la 1 de la tarde. Yo aquí luego, con mi eslogan de que a las 3, con que nos vean. A las 3 de la tarde, ya no confundas a la gente, de 3 a 5, ahí nos encontramos. Oigan, y a esto espectacular de rating, ¿eh? Les fue espectacular de rating a ustedes. Fue el rating más alto. Fue el rating más alto. Nomás quita a Ciro Gómez Leiva, que nos ganó, y de ahí en fuera le ganamos a todos los demás programas de rating el día de ayer. Qué bueno, padre. Qué gusto nos da. Sí, ¿verdad? Qué gusto. Y bueno, a todo el equipo de Primera Mano. Les mando un abrazo. Así es. Gracias. Buenas fin de semana para también. Ti. Bye. Igual. Ay, qué padre. Ay, qué bonita noticia. Mira, Gus allá sabe más que uno. Exacto, sabe más que Gus está en todo. Nosotros que estamos acá. Oye, pues sí, qué padre, ¿no? Qué buena onda. Felicidades. Así es, oiga.